¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a arturogoga.com. El día de hoy quería hacer un video resumiendo qué Macs vale la pena comprar. Como saben, Apple renovó casi toda su línea de MacBooks, MacBooks Pros, iMacs, etc. Así que es un buen momento para explicar cuál de las Macs realmente vale la pena comprar. Vamos a darle un vistazo. Ahora, dejamos una cosa de lado. Sí sé que hay computadoras con Windows de menor precio, hay gangas como las Chromebooks que pueden conseguir por $200, etc. Pero estamos hablando de personas que quieren comprarse una Mac básicamente por Mac OS, el sistema operativo. En mi opinión, el mejor sistema operativo de escritorio que existe para ser productivos, para trabajar, etc. Hay aplicaciones como Bear, como Ulysses, como Final Cut, que no vamos a encontrar en Windows, que no encontramos alternativas parecidas a Windows. Así que sí, la única manera de poder acceder a estas aplicaciones y a macOS es comprando una MacBook. También cabe señalar que la calidad de las MacBooks en cuanto a construcción de hardware, etc., es bastante buena. Así que no, no estamos hablando el día de hoy alternativas de Windows para Mac. Estamos hablando qué Mac comprar dentro del catálogo que tiene Apple renovado para el 2017. Según la misma página de Apple, tenemos a la MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro y Mac Mini. Estas dos últimas no las consideraría, ni la Mac Mini ni la Mac Pro, porque no se actualizan hace bastante tiempo. Así que empecemos con la primera de todas, la MacBook. De todas las computadoras portátiles de Apple o laptops, la MacBook es la más delgada, pero por lo tanto también tiene ciertas cosas que realmente le quitan unos cuantos puntos. Para empezar, es la computadora de Apple que no tiene ventiladores, se enfría pasivamente, así que es la más silenciosa de todas. Si lo que aprecian más es el silencio, la MacBook es la mejor alternativa. A pesar de que se denomina que tiene una Core i5 y Core i7 y bueno, la Core M3, lo cierto es que estos procesadores no están al mismo nivel ni de las MacBook Pros ni de la MacBook Air por ser de bajo consumo. Es decir, tienen un rendimiento aceptable para la mayoría de tareas como procesamiento de fotos, de repente un poquito de hasta edición de videos, siempre y cuando no sea 4K, pero comparado a una MacBook Pro o a una MacBook Air es mucho más débil. Sin embargo, si lo que aprecian más es la portabilidad, yo creo que es una de las mejores opciones. De hecho, yo estoy planeando o planificando cambiar mi MacBook Pro por una de estas MacBooks para buscar algo más liviano. Es sumamente ligera, sumamente liviana. Y la gran ventaja del modelo 2017 frente a la del 2016 y la del 2015, que fue cuando se introdujo esta línea, es que el teclado es muy superior. Ya no tenemos ese teclado que casi no tenía presión en las teclas y tenemos uno mucho más parecido a la MacBook Pro. Para alguien que escribe bastante como yo y que realmente no me compré la MacBook hace tiempo por ese sentido, el mejor teclado creo que ha sido el punto decisivo en mi opinión. La segunda opción que tenemos en la página de Apple es la MacBook Air y me sigue pareciendo una excelente computadora de entrada. Ahora Apple ha dejado el modelo de 13 pulgadas por $999 y si bien es un diseño que no evoluciona desde el 2010-2011, se sigue viendo bastante bien. La pantalla es un poco baja en resolución, estamos hablando de 1400 por 900 píxeles, pero tampoco es que se vea mal, es decir, es bastante útil y funcional, a pesar de que comparado con la MacBook o con la MacBook Pro, que son pantallas de Retina, sí se queda un poco atrás. Tenemos un muy buen rendimiento porque tenemos un procesador Core i5, tenemos una configuración bastante veloz porque tenemos un disco de estado sólido, de hecho todas las MacBooks son con discos de estado sólido, así que no van a tener problemas de performance, algo que sí suele ocurrir con las computadoras de discos, digamos, discos tradicionales. Y me parece que es una muy buena computadora de entrada o si necesitan la MacBook con la mejor batería. De hecho, esta MacBook Air nos puede dar 12 a 13 horas de uso continuo, así que no tenemos que cargarla nunca. Es como básicamente un iPad en una Mac. No es la mejor en cuanto a pantalla y tampoco ya no es la más liviana porque eso lo ha, en eso lo ha superado la MacBook. Pero si buscan una computadora con Apple, bueno, con macOS económica y buena, la MacBook Air sigue siendo una excelente alternativa.
Llegamos entonces a las MacBook Pros, y aquí hay que hacer una acotación. Por algún motivo, en el Perú y en algunas partes de Latinoamérica se sigue vendiendo todavía la MacBook Pro de 13 pulgadas que no es Retina. La van a identificar porque tiene un disco duro de 500 GB, más o menos, 1 TB, y esta computadora la tienen que editar a como dé lugar. ¿Por qué? Porque tiene componentes del 2013 y sigue siendo carísima para lo que nos ofrece. Ignórenla por completo. Si quieren una computadora de estas prestaciones, por favor váyanse por la MacBook Air, que es una mucho mejor alternativa a esta MacBook Pro, que está económica, pero no sirve para nada. Ahora, las que nos importan, por supuesto, son las MacBook Pros Retina. En este caso, las del 2017 traen los nuevos puertos USB-C. Ya no tenemos más puertos más que puertos USB-C. Y tenemos dos configuraciones en dos tamaños. Tenemos la de 13 pulgadas MacBook Pro sin Touch Bar, sin la parte superior que tiene una pantalla táctil que podemos cambiar con botones, que tiene dos puertos USB-C, pero sigue siendo una computadora de entrada bastante capaz. Luego tenemos la de 13 pulgadas Retina con Touch Bar, que tiene el panel táctil en la parte superior, tiene Touch ID, es sumamente rápida, es muy buena, es bastante ligera, y tenemos 4 puertos USB-C Thunderbolt 3, así que podemos conectarle cosas como discos duros, pantallas, etc. Es bastante versátil, pero perdemos los puertos de las generaciones anteriores. Estas nuevas MacBook Pros de 13 y 15 pulgadas del 2017 mejoran las carencias de los modelos que se presentaron hace escasos 8 meses, me parece. Tenemos mejor rendimiento, mejor batería y por fin son una buena compra, aunque sigue siendo un poquito caro, ¿no? Eso sí, los modelos de 15 pulgadas, lo que me gusta bastante particularmente es que tienen tarjetas de video dedicadas, es decir, podemos jugar e incluso también podemos usar esta tarjeta de video dedicada para mejor poder de procesamiento en cosas gráficas, etcétera. Cabe señalar que las laptops de 15 pulgadas MacBook Pro son las únicas que son quad-core, es decir, tienen 4 núcleos, así que si hacen tareas pesadas como procesamiento de fotos, edición de video, les va a servir todo el tema de los 4 núcleos de una pantalla de 15 pulgadas. También hemos visto una reducción de peso en los modelos de 15 y 13 pulgadas, así que ya son más viables. Lo único malo es, por supuesto, el precio. Son carísimas comparadas con el resto de Macs en la línea de Apple. Ya para cerrar el tema tenemos a la iMac y iMac Pro. Si están buscando computadora de escritorio all-in-one, la iMac del 2017 me parece la mejor opción desde que salieron estas nuevas iMac con pantalla retina, es decir, 4K, 5K. ¿Por qué? Porque ahora todas las iMac vienen con un disco Fusion Drive. Es decir, es una mezcla de un SSD con un disco tradicional, todos tienen 1 TB. Y antes Apple vendía todavía iMacs con un disco tradicional, lo que les hacía sumamente lentas. Ahora todas vienen con este nuevo Fusion Drive, así que es una excelente opción. Además tenemos iMacs con tarjetas de video dedicadas que son bastante buenas. Y si tuviera que elegir una, yo me iría por la de 27 pulgadas. ¿Por qué? Porque la pantalla es espectacular. Yo sigo usando mi iMac del 2011, ahorita que estamos en el 2017, y sigue siendo una excelente computadora. Con eso estoy procesando estos videos que están viendo ahorita, así que yo creo que la propuesta de valor es bastante buena si es que no les molesta tener una computadora de escritorio. Si necesitan algo portátil, por supuesto, tanto la MacBook como la MacBook Pro como la MacBook Air vienen a ser mejores opciones, pero si están buscando una computadora de escritorio que les dure años de años de años, la iMac de 27 pulgadas me parece una excelente propuesta. Sobre todo porque dentro del precio, que creo que empiezan, vamos a darle un vistazo rapidito. Ahí está, las de 27 pulgadas empiezan desde $1,799. Estamos obteniendo una pantalla que de por sí sola costaría como $1,000. Es una pantalla de 27 pulgadas 5K. La calidad es espectacular. Así que definitivamente es la, en cuanto a valor y precio, una de las mejores alternativas. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar ya está en $1,499. Por $300 más tenemos una computadora de escritorio mucho más rápida con una pantalla realmente gloriosa de 27 pulgadas. Así que la iMac, dentro de todas las propuestas de computadoras de Apple con un sistema operativo macOS, me sigue pareciendo una de las mejores alternativas, sobre todo el modelo de 27 pulgadas. Si quieren irse por el modelo de 21 pulgadas, 21.5, tenemos a la MacBook Retina de $1,299 de 21.5 pulgadas con una pantalla 4K que también es excelente. Así que son dos alternativas
bastante buenas si no les molesta tener una computadora que no van a poder llevar a todos lados. Bueno, espero que les haya gustado este breve resumen de todas las computadoras disponibles por Apple en este 2017. Yo personalmente me atrae bastante la MacBook de 15 pulgadas con Touch Bar a pesar del precio, porque es una computadora que ya me asegura a futuro que voy a tener los puertos necesarios para poder conectar todo tipo de cosas. Hemos visto cómo Apple ya está experimentando con tarjetas externas de video, así que vamos a poder tener el suficiente poder para poder correr videojuegos cuando queramos instalar Windows de repente en nuestra Mac. Y aparte siguen siendo unas herramientas de trabajo bastante poderosas. Yo edito bastante video todavía en mi MacBook Pro de 13 pulgadas del 2015 y es la que llevo cuando necesito hacer bastante video. Ahora, la iMac de 27 pulgadas me sigue pareciendo una excelente compra por la calidad de la pantalla, porque estamos hablando, como les decía, de una pantalla de más o menos $1,000 y el resto de componentes que equivalen a los $800, $1,799 del precio final. Así que esas dos son mis alternativas favoritas. Entre la MacBook y la MacBook Air, depende bastante del uso que le vayan a dar. Si no les interesa mucho el tema de la pantalla, la MacBook Air sigue siendo una computadora muy poderosa, bastante poderosa para lo que nos ofrece, pero la MacBook, entre lo liviana que es y el mejor teclado que tiene, yo creo que es mi favorita entre las dos. Cabe señalar que el poder de procesamiento, sobre todo de los modelos con el M5, no es Core i5 por cierto, ha mejorado bastante y ya se equiparan bastante a las de la MacBook Air. Así que consideren todo dentro de su presupuesto, vean cuál comprar. De todas, la más económica sigue siendo la MacBook Air, que empieza desde $999. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Disculpen tanto este tono de voz, pero estoy medio resfriado. No se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de ver los videos anteriores. Yo soy Arturo. Chao. Pupita, voy a grabar ahorita. Ya. Anda abajo, baja. Baja, Pupita.